Olis, lo saluda su amiga Loquendera, llamada Kenicero. Bien, en este video voy a hacer un pequeño top 5 de los peores usuarios que vi en YouTube. Antes de empezar, aclaro que si te gusta alguno de estos usuarios, cierra el video inmediatamente, porque voy a decir muchas cosas negativas de ellos. Dicho todo, primero empezaremos con algo simple. Gegatunes, un canal bastante mierdero que, adivinen, hace clickbait a montones en sus videos. Y hablo en serio, no solo estoy hablando de poner imágenes provocativas, porque también lo hacen los títulos de los vídeos. Así, ¿en serio este tipo es tan estúpido como para confundir un fanart con una serie? Es más, parece que ni siquiera sabe el significado de la palabra, plagio. Pero no solo eso, porque también sube teorías de caricaturas que no tienen mucho sentido que digamos. O sea, díganme, ¿qué carajos tienen que ver Jimmy Neutron, Rick y Morty era de aventura con Gravity Falls? Y Gumball con villanos. Aparte de ser teorías inventadas que no tienen explicación, son muy estúpidas, en serio, solo a un idiota se le ocurrirá subir estas mierdas. Necolight. Voy a ser rápida, este canal es uno de los peores haters de Dochan que existe en YouTube. Es más que ser un hater parece un traumado o un acosador de Dochan. Sí, entiendo perfectamente que no le guste Dochan y su serie de Five Nights at Freddy, pero la verdad no comprendo bien por qué hacer varios videos en contra de dicha usuaria, cuando solamente podrías hacer uno diciendo tu opinión acerca de su canal y ya. En serio, hasta la más mínima cosa que haga Dochan, él ha subido criticándola. Y cuando digo que la critica, me refiero a que insulta su serie, su animación, los diseños, etc. Ya saben, lo que siempre dice un hater de Dochan. No sé quién es él para criticar todos esos aspectos cuando él hace casi lo mismo, digo, tiene un avatar de un cantante de gorilas recoloreado, y sorpresa, tampoco sabe animar muy bien que digamos. El resto de su contenido no es nada especial, tiene algunos vídeos de anime y alguno que otro de gorilas que no valen la pena ver. The Young Man Show, un canal bastante ridículo de terror, pero no tan ridículo como un Deados y Master Adrián. Este canal se dedica a subir cualquier cosa de terror, entre muchas comillas. Hablando un poco de su contenido, tiene una lista de reproducción llamada Invocaciones, en donde invoca cualquier cosa, y en serio lo digo, cualquier cosa. Además son invocaciones muy estúpidas, digo, en serio hay gente que de verdad puede invocar a Dipper y Mabel de Gravity Falls, o a cualquier personaje de Creepypasta o videojuego. Normalmente yo dejaría pasar todo eso si sus actuaciones no fueran tan malas, porque a simple vista ya se puede notar que todos los videos están muy sobreactuados. Así, olvidé mencionar que este es un canal para niños, ¿no? Bueno, díganme, ¿qué clase de ejemplo es este para sus suscriptores? Aunque muchos no lo sepan, esta masa de mierda es muy peligrosa, ya que es muy tóxica. Como sea, este canal es muy ridículo y malo. The Crazy Hacks, o como se escriba, es el típico canal infantil mierdero con videos vomitivos que tu hermanito o primo menor mira de vez en cuando. Tal vez algunos piensen que este canal no merece estar aquí, ya que es un canal para niños. En parte tienen razón, pero este canal, al igual que muchos otros, hacen clickbait, no solo en las miniaturas, también en algunos vídeos. Un ejemplo clarísimo de esto, sería este vídeo. Bien, como podemos ver, es un vídeo en donde sacrifican a uno de sus gatos. Personalmente, esto me da bastante asco y desagrado, matar a un pobre animal solamente para obtener algunas visitas, y da más asco y rabia, sabiendo que ponen anuncios en este vídeo. Significa que están ganando dinero a base de una supuesta tragedia. Y digo, tragedia, porque se nota que el puto video está todo actuado, como el resto. Porque díganme, ¿quién pone esta cara tan pendeja cuando llora? Así, y al final todo ese drama armado fue desperdicio, porque al final después de unos días, hacen otro video en donde se consiguen otro gato. En serio que me dan asco esta clase de canales, si algún día se encuentran con uno de estos videos, no duden en insultarlos o denunciarles la cuenta, para que dejen de contaminar YouTube con estas mierdas. Y finalmente, el merecido puesto 1, se lo lleva a Berserker TV.
Actualmente, este usuario es una de las peores mierdas que he visto. Porque aparte de hacer clickbait y ser un fanboy de Dragon Ball más del montón, es un traumado con el canal Badabun. Y no, no me digan que está haciendo justicia, el muy imbécil solamente se aprovechó de la polémica que causaba el canal, y más aún cuando Dross empezó a insultar a Badabun. La verdad, Berserk no es muy diferente a otros canales de salseo como Mauguno. Hablando de aprovecharse de la fama, hace unos días él subió un video criticando al usuario Keygames, porque supuestamente, se aprovechó del niño Luis. Un video bastante hipócrita en mi opinión, sabiendo que él hace exactamente lo mismo con usuarios como Windgeek, Badabun, y actualmente, con Super Mario Man. Aparte de ser hipócrita, es un contradictorio, porque se queja de que Keygames gana dinero a base de Luis, cuando en el video en donde lo criticaba él puso como 5 anuncios, y alargó el video en 10 minutos con puro relleno, para ya saben, ganar dinero. Díganme, ¿qué tiene de malo en que Keygames le regale cosas al niño? Ya sabemos que Keygames no puso dinero en esas cosas, pero al menos le dio regalos al niño. Y me parece estúpido que Berserker critique a Keygames solo por hacer ese acto de bondad para el niño. Digo, si tanto se queja, ¿por qué no pone su propio dinero para regalarle cosas al niño? Ah, no, no puede, porque está muy ocupado haciendo videos improvisados que no tienen ningún guión. Lo vean por donde lo vean, este canal es mierda pura, no vi ningún video rescatable. Su humor es muy estúpido, y sus videos de Dragon Ball me parecen muy genéricos y poco entretenidos. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que es un fanboy de Dragon Ball y usa este asqueroso emoticón de mierda? Bueno, espero que les haya gustado el top, no olviden comentar, suscribirse y dejar su like, para una posible parte 2. Hasta otro video.